Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y desde el Centro Internacional de Noticias ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo. Hoy con una cobertura especial que tiene que ver con el balance de los sucesos registrados a raíz de la tragedia en México. Acompaña Alejandro Ramírez y efectivamente iniciamos con la cobertura de la tragedia en México causada por el terremoto de 7.1 grados en la escala Richter que golpeó con fuerza al Distrito Federal y alrededores. El número de víctimas mortales del terremoto de este miércoles 19 de septiembre, que tuvo lugar a la 1:14, supera ya los 200 y lamentablemente entre ellos se incluye unos 30 niños que murieron a causa del derrumbe de la escuela en la que se encontraban. Los cuerpos de rescate continúan en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de decenas de edificios que colapsaron tras el movimiento sísmico, así como dentro de las edificaciones que fueron afectadas por incendios causados por fugas de gas. Las autoridades creen que el balance de fallecidos podría aumentar debido a altas posibilidades de encontrar más víctimas mortales durante la remoción de escombros de las edificaciones afectadas. La sociedad civil ha tenido un papel importantísimo en la ayuda a los afectados, pues se han formado cadenas humanas con el fin de socorrer a quienes pudieran estar atrapados y las imágenes de rescate resultan conmovedoras. Lamentablemente, la Secretaría de Educación Pública confirmó el derrumbe del Colegio Enrique Repsamen con las noticias del rescate con vida de 11 personas, pero aún hay desaparecidos en el edificio. El tráfico y la movilización de vehículos de rescate se ha visto afectado por los derrumbes que cayeron sobre vía pública en las principales calles de las colonias Roma, Condesa y Cuauhtémoc. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que los daños fueron causados por un solo movimiento sísmico y no por dos, según una versión que circuló en principio.